¿Cómo andan? ¿Bien? Supongo que contentos. Sí. ¿Por ese lado? No, sí. Están felices. Sí. Creo que un doble desafío, doble felicidad por ahí, porque bueno, una el año en particular, que no ha sido de los. No viene siendo de los muy mejores de punto de vista económico. Calculo que pilotearla con los costos de funcionamiento y demás no es fácil. Es complicado. Es complicado. Estimo de que sí. Como valió bastante la suerte. Y por otro lado, por el resultado deportivo, digamos, o sea, ¿viste? Pero amén de esa situación, bueno, que se haya podido competir y demás también es positivo porque hoy en día, no sé, ustedes me dirán, pero por lo que yo veo, costo de movilidad y demás es complejo, digamos. Claro. Sí. Sí. ¿Qué tal la tuvieron con eso? A poquito la fuimos llevando, tratamos otras cosas, cumplíamos con eso. Adicionales. Que nos viene costando un montón el tema del traje, de la ayuda de los jugadores que vienen de afuera, los viáticos. Y bueno, el tema de los profes, se nos ha atrasado un montón. Claro. Pero bueno, teníamos que buscar la funcionalidad del equipo y buscar una meta en común, que era esto. Y bueno, tuvimos que dejar otras cosas de lado, como la economía de los chicos. Trabajadores del grupo. Así que le debemos a todos. Pero bueno, por suerte, ya te digo, un poco de suerte de haber tenido un grupo humano bueno que trabajaron en conjunto y se bancaron las malas, así que ahora están disfrutando algo de la buena y les falta la parte económica. Claro, claro. ¿Y eso tienen alguna deuda con los jugadores y con los muchachos? No, con los jugadores no. Es solamente con los chicos del cuerpo técnico. Ajá. Y algún jugador, algún viático, Cristian Quiroz y Mayacón, que viajan en su auto para acá, ¿no? Cuatro veces a la semana, y bueno, hemos podido pagar hasta junio. No falta los dos meses. Lo que pasa es que suma, porque son dos vehículos que vienen de Paraná y uno de Asia, que medianamente son 100 litros de combustible por semana. Son tres vehículos. Y se les paga combustible, se les paga. Sí. Solamente eso. Una ayuda que vienen con otros jugadores también. Que vienen con otros jugadores. Claro, eso viene solo, vienen los de Paraná y los autos llenos. Claro. Sí, de Asia así viene solo. Y el bueno, el arranque del año, bueno, nosotros trabajamos a full, con Matías, con Lito, con todos los chicos. Lo único que está, pero nos tocaron fechas que no iba nadie en la cancha, fue fecha totalmente a pérdida. Y aparte de eso, nos tocaba la semana siguiente salir a viajar. La semana que nos dejaba la apertura de cancha nos dejaba 200 mil pesos y el siguiente día que nos costaba 500. No, madre, yo no era ninguno. Así que bueno, trajimos esto, pero ahora tengo que trabajar doble para recuperar la economía. ¿Qué es el tema? ¿Sí? ¿Qué es el tema? O sea, que... ¿Para cómo están todos los clubes iguales? El otro día hablaba con el Cheru ahí de María, ¿viste? Y me dice, hasta llega el momento que están analizando de dejar de participar porque no. Si no damos números, es imposible sostener. Y eso que Cerrito es uno de los clubes donde prácticamente a ningún jugador se le paga. Claro. Ningún jugador se le paga. Claro. Y los otros clubes. Jugamos la final contra Cañada, tenía 6-7 jugadores pagos y nos enterábamos lo que le pagaban y no sé de dónde, cómo hacían para mantener eso, pero bueno, acá nosotros no, gracias a Dios. Jugador de eso para volver a sí. Claro, te debo decir, te enterás, gracias a Dios. Sí, ¿cómo le pueden pagar? Y no solamente era uno. Sí. Yo creo que vamos a jugar con jugadores técnicos, pero relativamente exacto, digamos. Sí, porque el esfuerzo que han hecho los jugadores, el cuerpo técnico en ese sentido económico. Todo, o sea, su conjunto, a ellos se han entendido. Claro. Nosotros trabajamos dolores para una cooperadora del fútbol, ya sé. Hemos trabajado todo, ellos trabajaron, pero bueno, ellos no toman un trabajo y vienen a hacer la